El día domingo 10 de noviembre recién pasado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó un nuevo reporte que incluye los datos recopilados desde el 17 de octubre hasta las 13 horas del día 10 de noviembre. 5629 personas, 5 ,629 personas han sido detenidas, de las cuales 861 corresponden a mujeres, 3.981 son hombres y 634 son niñas, niños y adolescentes. Respecto a la cantidad de personas heridas en hospitales, el total asciende a 2.009 personas, 42 por disparos de bala, 643 por disparos de perdigones, 345 por armas de fuego no identificadas. 41 por balines, 938 por golpes, gases y otros. De igual forma, entre todas ellas hay 197 que presentan heridas oculares, cifra que supera en 15 veces la anterior expuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En relación a las acciones judiciales, el organismo ha presentado 283 querellas por homicidio, 6 por homicidio frustrado, 52 por violencia sexual que contempla desnudamientos, amenazas, tocaciones y 4 violaciones, 182 por torturas y tratos crueles y degradantes, 12 por lesiones, 3 recursos de queja, y 13 recursos de amparo. El séptimo juzgado de garantía de Santiago, viendo esta situación, tomándola en consideración, admitió la tramitación de la acción judicial que busca que se investiguen las responsabilidades penales del mandatario de la República por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos a partir del 18 de octubre. Esta querella fue presentada por la Corporación de Derechos del Pueblo, Codepu, que es un organismo que exi ha existido desde la década de los 80 en Chile. ¿Qué implicancia tiene esto? Aportemos un dato más. Los resultados de octubre de la encuesta Pulso Ciudadano arrojaron que el presidente Sebastián Piñera obtuvo una aprobación de 9,1%. La desaprobación de su gestión subió de un 48% a un 61,1%. Y esto hace una semana atrás. Es decir, estamos en una situación donde claramente se violan los derechos humanos, la aprobación del presidente cae estrepitosamente a 9%, que ya podemos suponer que es menos aún. O sea, es decir, estamos en una república donde el presidente está completamente deslegitimado. Y además, los tribunales de justicia han admitido que se debe investigar y acusar penalmente al presidente de la República. Pero en esta situación, donde claramente se requiere responsabilidad política, los diputados demócratas cristianos descartaron unánimemente, escuche bien, unánimemente apoyar la decisión adoptada por la oposición en relación a acusar constitucionalmente a Piñera para sacarlo del puesto. Gabriel Asensio, Jefe de la bancada, o sea, responsable de esta decisión, detalló que, comillas, no hay ánimo. No hay ánimo en el tema de la acusación constitucional contra el presidente. O sea, el pueblo está sometido a los ánimos de los demócratas cristianos. No tengo ánimo de hacerte una acusación constitucional, pese a que ya hay cuatro mujeres violadas. 182 atacadas sexualmente de una u otra manera, pese a que hay 2000 más de 2.000 heridos, pero eh, los demócratas cristianos no, no tienen ánimo. Ellos no tienen ánimo. Bueno, como no tienen ánimo, no hicieron nada. Que a propósito me recuerda, si alguien ha visto a este señor Asensio eh, por las calles de Ancud últimamente, o de Castro, de Chiloé. ¿Se aparece en la prensa condenando esto? No. Lo mismo nuestros diputados Santana, Álvarez, esas personas que no tienen ánimo. Entonces, en este escenario, el gobierno cree que puede salir de la crisis llamando a un congreso constituyente. ¿Qué es un congreso constituyente? Bueno, se toma la misma constitución que tenemos, los senadores y diputados, entre ellos, se juntan, se toman sus cafés. Y empiezan a auto elegirse y forman una comisión, en el fondo, un congreso, para revisar la constitución y proponer una nueva. ¿Qué confianza puede dar si durante 30 años no se movieron por esto y ahora en un momento de crisis tampoco apoyan una acusación constitucional y tienen los comportamientos que tienen, que se elijan entre ellos si lo que la ciudadanía quiere es que todos ellos se vayan? aunque suene duro, pero así es. Entonces, nosotros tenemos que depositar en una en este en este mecanismo en el Congreso Constituyente confianza en que estas personas, que son las mismas que conocemos, van a hacer lo correcto, mientras que en la Asamblea Constituyente elegimos a todos a quienes quienes van a redactar en el fondo la Constitución y perfectamente puede ser un proceso comunal, provincial, regional, y nacional sucesivamente. Ese es un, el más claro camino. Ahora, los alcaldes, por su parte, la Asociación de Municipios de Chile, ha propuesto, por mayoría, partir con un plebiscito, con plebiscitos comunales ejecutados el mismo día, a la misma hora, el 7 y 8 de diciembre. ¿Qué quieren consultar los alcaldes? La necesidad o no de una nueva constitución. O sea, ¿hacemos constitución o no? Sí pero creo yo que deberían preguntar también el mecanismo. ¿Hagamos una nueva constitución? Sí, no. ¿Qué mecanismo? Y proponer el Congreso Constituyente o Asamblea Constituyente. Van a priorizar también en su consulta las demandas sociales más sentidas por la ciudadanía, como son las pensiones, la salud, la equidad, los sueldos, servicios básicos, transporte, seguridad, medio ambiente, pueblo originario, agua, corrupción, abusos. Y cada región además puede incorporar temas de su interés. A mí me parece que aquí cada alcalde debería abrir las puertas de su municipio e incorporar la experiencia que ha ganado el propio pueblo organizado, de las asambleas ciudadanas, por ejemplo en la de la asamblea ciudadana, con los jóvenes que de la Casa de la Cultura, que tienen su propia organización, convocando a los dirigentes de las otras organizaciones vecinales, de la Junta de Rurales, Urbanas, eh, de algunas organizaciones de trabajadores del mundo público y privado, e incorporar lo que ya se ha trabajado en las asambleas como mecanismo básico de integración, de reconstitución de la democracia, de la participación, de la buena fe. Si no ocurre eso, lo que va a pasar es que los funcionarios municipales, junto con el los eh, correspondientes consejos municipales y los alcaldes van a tener que suponer las preguntas que deben hacer, se las van a presentar a una ciudadanía que ya está molesta y probablemente esto no tenga ningún buen resultado para los gobiernos locales para el futuro. Porque lo dijimos en Despavila TV en un video que tenemos, nosotros creemos que la salida es en cada comuna para armar las asambleas constituyentes pero además para solicitar sueldo mínimo de 560 mil pesos disminución en el precio de los medicamentos en un 40% y básico mejor en las pensiones ahora ya en las jubilaciones al a lo menos al sueldo mínimo actual y eso debe ser ya esos son mecanismos reales de salida y por supuesto Piñera debe renunciar esta rebelión popular, este reventón social, ha finalmente deslindado las aguas. Y a nivel comunal también tenemos que estar atentos a qué están haciendo nuestros medios de comunicación local. ¿Están informando de esto? ¿Están preocupados de esto? ¿Han hecho programas especiales? ¿En qué están? Vea sus eh, páginas de Facebook, escuche la, los diales, prenda la televisión y vea en qué está su televisión local en Castro, en Ancud, en Quellón, en, en Arica, en Antofagasta, en todas partes, y vamos a poder juzgar que vamos a poder juzgar cómo está trabajando nuestra prensa local, porque siempre criticamos a nuestra prensa nacional que le costó mucho ponerse a tono con lo que estaba pasando, pero en nuestra prensa local. Pero esas son la, las salidas que, que están sobre la mesa el Congreso Constituyente donde ellos se eligen, la Asamblea Constituyente donde nosotros elegimos a nuestros representantes y una combinatoria que es la, el plebiscito que proponen los alcaldes el 7 y 8 de diciembre donde nosotros creemos ellos deben abrir las puertas del municipio y ese plebiscito debe ser escrito por todos los ciudadanos del país. Así que inscríbete a Despabila TV, mándate un mensaje, a lo mejor algún tema que quieres tratar o colaborar nos ayudaría tremendamente. Los instamos a que mañana participen del paro nacional. Mañana hay paro nacional. ¿Qué están diciendo los medios locales? Los medios regionales, los medios nacionales, los trabajadores van a paro mañana. ¿Qué están diciendo los medios? Gracias. Un abrazo.